Edgar Jim, Benjamin, Jimmy, Jimmy, pues aquí que estamos en Egipto haciendo la tarde, haciendo horas. Haciendo horas. Y estoy pensando que este hombre, no nos, Benpi, no nos ha dado el ticket. Bayek, bienvenido. A ver. Rellenar flechas, por ejemplo. Cuenta con las mejores calidades. Tus flechas, las mejores, las mejores. Me lo dicen mucho los cadáveres de la gente. Sí, son muy buenas. A ver, espera, vamos a mirar a... Vamos a mirar en mejoras de equipo. Nos cambiamos a esto. Vale, tenemos este, el inmortal, que es nivel 5. Este es el que tendremos que pillar ahora. No, no está como nuevo. Este, lo que no me ha molado nada, lo de la cadencia de disparo. Hay que hacerse con el cuba este. Tiene más daño crítico y todo, pero no es muy indicado para hacernos headshots que ganamos ahí. ¿Esto qué es? Furia de arquero. Para conseguir una muerte en sigilo, el tiempo se ralentizará. O sea, no me llega. Tres puntos. Vamos a pillar este, que nos va a venir bien para. Tengo varios artículos nuevos que podrían interesarte, Bayek. A ver, no sé si me alcanza. A ver, este arco rápido con cadencia de disparos. Escudo de metal. Venga, ponme uno, anda. Has escogido bien, amigo Bayek. Y este es de metal. Tienes el ojo de un entendido, Bayek. A ver si le colocamos el arco chungo. Y... espérate tú, a ver. ¿Este es el que hemos pillado? No. Este es el que le he cogido yo manía. High position, get it.
Si necesitas algo, aquí estaré. De momento nos vamos a apañar con esto. A ver, ¿qué pillamos por aquí? ¿Qué hacemos? El tejedor, a ver. Por los dioses Amon Neiset, vaya que ha vuelto a Siwa. A ver si tiene tela para unas cortinas que quiero poner en el casa de. ¡2000 pavos en un traje de. Venga, hombre! Ahí te egipcio. No, no me interesa nada. ¿Qué más? Tablilla informativa. ¿Se apetece una tablilla informativa? ¡Niño! ¡Has vuelto! ¡Hola, toma! Perdona por el golpe. O sea que Grace Jones era de aquí. ¿Quién es Grace Jones? Un peto resistente. Será útil. Bayek, ¿has visto a Benipe? Sí. Ayudé a poner en marcha su tienda. Ah, veo que te estás preparando. Bien hecho, Seni. Ahí estamos. Si quieres ayudar, en mi mesa hay alguna solicitud. Teremun. No le pega nada rendirse. El manantial de la cueva de Amanai. La conozco. Será mejor que investigue. ¿Se apetece que vayamos a la cueva de Amanai, al manantial? Vamos a ver. Nos podíamos ir directamente a la que sea nivel 5, ¿qué más da? Pero bueno, venga, estamos conociendo el juego. Encuentra la cueva de Amanai en las montañas. Esto da 600 XP. Nos falta mogollón. Haríamos 1200. Bueno, con estas dos nos subimos al nivel 5. Un hombre llamado Teremun está encarcelado junto a otros por protestar. Bueno, pues que proteste ahí, que se pudra ahí protestando. Y encuentra, vamos a la cueva. Pero lee lo que hay, perdonad, es verdad. Bayek descubre que los bandidos, aprovechando el desgobierno de Siwa, se han adueñado el manantial de agua potable de la cueva de Amanai y exigen a los granjeros que paguen precios desorbitados. Y los bandidos han dado lo cual. Allí que está. Vamos a hacer esta atalaya que os decía. Atalaya, ¿por qué dices atalaya? Thank you.
Vamos. Ahí está. Vamos, socio. Vamos a la cueva de las ratas de agua. O sea, está guay. Ha sabido Ubisoft aquí mantener ahí el espíritu de Assassin y darte cosilla de Far Cry y tal. Aquí es que me pongo y los mato a todos. A ver. A lo mejor tengo que pasar por aquí sí o sí. ¿Será eso? Definitely. La cueva de Amanai. Aya y yo veníamos aquí de niños. Los bandidos estarán dentro. He de atraparlos. Mira a ver si ves unos bandidillos por aquí. Sé que está orinando. Cabeza dura, ¿eh?
mataré. Quieto, quieto, quieto. No deberías estar aquí. No te cebes. Deberíamos hacer sigilo, que nos dimos la habilidad para coger más puntos. En vez de hacer el bestia. Has hecho el tonto comprando. Bueno, es que no teníamos. A ver, que este es un bossy. ¿Qué hacemos con él? Nada. ¿Qué? ¡Te mataré! Eso es. Los bandidos se lo pensarán dos veces antes de volver. No, no, tira, tira. Pensé que tenía algo. Ya está. Esta era la misión. Reunión familiar. Venga.
Vamos a por esta. Y ahí tenemos movida de equipo. ¿Qué tenemos de equipo? Bueno, el escudo no hemos cambiado al nuevo, ¿no? Al de metal. Ahora, a estas horas, a ver quién pilla ahora un caballo. Este, aunque sea de Uber. ¿Cómo mola? Manolo García, ¿qué tal? Y al Odia. Debería de salirme vuestro chat en pantalla, pero no sé por qué. No me sale. Blanco, tú. Para habernos matado. Qué bonito. Vale. Vamos de arriba abajo. Espera. El caballo aquí a la sombra. Mejor no llamar la atención por aquí. Se ha caído. Tú, para. ¿Qué? No le digáis que estamos aquí. Thank you.
¡No, no, no, no! ¡Uf! Corre, corre. Corre, sube, sube. ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Qué? Mira. Ahí está. Aquí teníamos a uno, ¿no? Ahí arriba. Y venga a matar gente. Quita eso ahora, que nos ven. Llama la atención, hombre. Chaval. Vamos, comparado este con el Syndicate de la historia de los mellizos de Londres. Sé por qué me gusta más este Assassin. Aquí, aquí no hace nada, hombre. ¿Qué? ¿Qué vas? Es en las sinfonías de Assassin. De cuando tienes a dos o tres ahí. ¿A dónde vas? Mi perro. Tú que no ha colado. Ahí está. Ojo, le mates tanto, hombre. Qué mal rollo me estoy dando. Es Bayek. Él nos salvará. No te fíes de mí. Que pensaba que al del rombo amarillo había que cargárselo también. Has tenido potra, lo que se dice potra. Pero ya venía con la intención de asesinaros a todos. Vamos. Venga. ¿Dónde está Teremon? Andando. El cuerpo de Teremon. Las heridas lo han matado. Su familia querrá enterrarlo como es. Fíjate. Fíjate. Digo yo que no me dé pena que haya muerto Teremon. ¿Podemos llevarlo a caballo? Hay que ir aquí. Mira que... Sí, lo puedo colocar en el caballo. Y me monto yo. Voy a llevar yo a Teremon. Por mucha pena que me dé yo a... pudiendo llevarlo a caballo. Vamos. Una cosa es que me dé pena y otra... Sí, yo sí. Hay que ir dando la cara o dando rodeos.
¿Qué piensas? ¿Pasar delante del único que no te has querido cargar? Haz aquí un momentito. No te lleves a Teremon. Me da mucha pena. Nada. ¿Qué? Sé qué hace. A su granja. Es que... que llevar a Teremon a su granja. Venga, vamos a matar a este. No te líes. Se vas a morir ahora a lo tonto. Ahí tienes un combo. Vas a morir a lo tonto, ya verás. Y no llama nadie a las tropas de nadie de las tropas. ¿Qué tropa vas a llamar tú? Lo tengo a tiro. RB y RT, ¿qué hace eso? ¿Dónde queda el otro? Ya no queda ninguno. El brasero está encendido. ¿Dónde está el brasero? ¿Cuál es el brasero? No me lo sé eso todavía yo. Pues venga, que vengan los refuerzos. A ver. ¿Cuál es el brasero? Los refuerzos que son los pelícanos estos. Cíclopes, ¿cómo se llaman? Brasero. Wow, viene un mogollón de gente por aquí. Bueno, vamos a pillar al caballo y nos dejamos de historias tú. Siempre que vengo a este centro comercial me pasa lo mismo. No sé dónde he dejado aparcado el caballo. Bueno, hay agua, por lo tanto, esto es como que va a haber que pasar por aquí. ¿Vamos a lo loco?
hija de Teremon. Es verle y me da una pena. Cada vez que le veo. Con lo joven que era. Cachis. Qué bien está el juego, está muy bien. Al final me ha venido bien que se me quemara el procesador. Traigo malas noticias. ¿Dónde está Isa? Ha muerto Teremon. Aquí yace, junto a sus hijos. ¿Toda la familia? Así es. Veo que Teremon también ha pagado muy cara su temeridad. Le avisé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento. ¿Pero qué sucedió? Llegaron los soldados y se escondieron en la bodega. Pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto. Ah, lo siento. Deja aquí el cuerpo. Viajarán hacia la Duat todos juntos. Hay tanta muerte en el Wahat. No podemos enterrarlos como es debido. No es tu rebeldía lo que te ha costado la vida, Seni, sino el vil régimen de Ptolomeo. Es un mal faraón. Es como todos los faraones, que vienen a llenarse los bolsillos. Y cuanto más tiempo de faraón estén, mejor, porque así no les pillan en los casos de corrupción. La historia de siempre, desde el antiguo Egipto. No, tampoco hay que hacerlo todo a caballo. Bueno, sí. A ver. Porque no sé cómo bajar a... Te traigo a este, aquí. ¿Cómo le bajo ahora? Ahí. Encontrará más de la que tuvo aquí. Claro que sí. Mira, el caballo se pone contento. Bueno, pues va a haber que ir a por la misión esa de, del 5, ¿no? El oráculo de... El falso oráculo de... Valle, que está decidido a matar a Medunamum. El falso oráculo de fuerza sorprendente que está celosamente protegido. Valle, que ha regresado a Siwa para vengarse de un poderoso sacerdote llamado Medunamputemon. Para estar a la altura de la fuerza de este Valle, tendrá que mejorar sus habilidades. Eso ya lo hemos hecho. ¿O no? ¿O sí? Bueno. Equipo. Un punto. O cinco. Uno. Al García, ¿qué tal? Perdona, perdona por el eco. Las risas tenían que venir después. Yo tampoco tengo que coger la muerte por sigilo. A ver, un punto de habilidad solo. Si teníamos ya uno antes, ¿no? Solo tenemos uno. Y esto pasiva tu salud, puede regenerarse en combate. Lo hacen muy bien. Bueno. No sé por qué no me aparece vuestro chat en pantalla.
Así os podría leer. Dadme un segundo. Esto va por ti, Manolo. ¡Apartaos, ahora! ¡Abrid paso! ¡Se va! ¡Sache capuje! Manolo se ha resuscribido. Que es más que suscribirse. A ver. Ahora ya salís en pantalla. Ah, pues es rematar la que hemos armado aquí, ¿no? ¿Ah? Coge altitud. Ahí tenemos al objetivo. Está un poco protegido. Pero un poco, nada más. Una puerta. Uno que va. Dos que están enfadados. Uno está ocupado. Uno está defendiendo. En todas las atalayas vacías. Los que tienen la cosa naranja, ¿qué pasa? ¿Están mosqueados o qué? Que son más peligrosos, ¿no? Aquí está este. Hay trabajillo. Vamos por aquí.
Ese no le tengo fichado. Porque ese no es nadie. Sácame de aquí ya. Va a ser complicadillo llegar aquí. A ver, quizá por esta cara. ¿Dónde irán? Fuego. ¿Por qué? Solo con pasar ahí cerca.
A ver qué pasa, según esto. Se quema todo. ¿Queréis que os cuente? ¡Pero si yo no sé nada! ¿Seguimos ahí? ¡Dejadme salir! ¡Mi familia me necesita! ¡Queréis que os cuente! ¡Pero si yo no sé nada! Es que ya me he quedado con el rollo. ¡Mi familia me necesita! Con este arco no lo matas de un flechazo. Necesitamos mejorarlo. Muy mal. Muy mal. Pero hombre, ¿no ves que estoy matando? O sea, con una lanza ya sabemos que si te atraviesan de lado a lado, mueres. Veamos. Tener que ir a por el arco que... A ver. Ah, sí, tenemos este tú. El arco de nivel 5. A ver, y lo mismo tenemos. No, este. Este está bien. Daño de sigilo. Guay.
me necesito. Solo quiero hablar con mi mujer. No, pero ya sabemos, el sitio guay es ese. Matando a Temun Demon. Vamos a probar el arco antes de... Mata de una, vale. Solo quiero hablar con mi mujer. Habla. ¿Qué queréis que os cuente? ¡Pero si yo no sé nada! So... ¡Dejadme salir! ¡Mi familia me necesita! Mucho mejor, ¿dónde va a parar? ¿Qué queréis que os cuente? Pero si yo no sé nada. Bueno, venga, pasa, que si no... Dan la alarma y ya se nos acabó el rollo. Bueno, tampoco te creas que a este le vas a matar de un flechazo. Oídos todos ahí, a mirar ahí. Este sitio es sagrado, el templo de amor. Ese, es que me ha caído mal. Ese de... Thank you.
La flecha era para que vinieras. Vámonos. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Matarlo? ¿O hay que darle explicaciones? Encuentra y mata. No es buen sitio. Que no se tensa, este arco no se tensa. Me quedé sin flechas ya. Bueno, pues la siguiente. Aquí hay. Qué pena venía él. Vas a lo bestia. Por ahí no puedes. Vaya, no estoy seguro. Los dioses no os perdonarán. ¿Qué haces, tío? ¡No seas cafre! Este sitio es sagrado. El templo de amor. Que pisa. Ya está, ya está. No te cebes, no te cebes. Ya está. Voy a hacer justicia. Muero con mi obra a medias, tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos. Nos dará el poder de un dios. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? Ahí nos ha dado. Removiendo el pasado. Ahí nos ha dejado tocados. Y aquí. Habrá que irse al sitio este, ¿no? Ah, nos salvan. No, un flashback. Ok. Hace un año. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. ¿Tensa? ¿Listo? Sí. ¡Cucu! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como 16 hienas. ¿16? Y son muy siniestras. La verdad es que prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. ¿Ah? Muy bien. Venga.
¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón, ¿no, Bayek? Eres el Medjay. Cuando sea Medjay, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medjay. Eres muy cobarde. Eso es mentira. ¿Y lo de la cueva de la hiena? ¡Calla! ¡Ya, basta! ¡La arena me está quemando los pies! A veces hasta prenden fuego. Así uno corre... ¡Qué juegazo! Yo quiero que mis pies ardan. Está delante. ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando. De acuerdo, te veo en la ceremonia. Adiós, Tenshira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuál es? Líder. El grande, con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Nos verán si no nos convertimos en Amón, el dios que se esconde. Sí, papá. Somos los ocultos. Ah, qué guapo. Aquí está el chaval. ¡Senu! ¡Senu! ¡Ven aquí! ¿Por qué estás llamando a Senu? Tenshira me dijo que le robe alguna pluma. Así en la ceremonia del pesado iré al campo de juncos. Mira la ropa, cómo se moja. Anubis, pesa tu corazón frente a una pluma. Pero no puedes interferir en la ceremonia del pesado. Es sagrada. ¿Ves? Alineo la mano y los ojos con la flecha. Es la única forma de tirar. ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Vamos a por su piel. Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. ¡Hasta el oráculo hay que ir ahora! ¡Ha de ser como Senu! Imagina, mis flechas son Senu. Qué bonito. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjay, sí. Papá, ¿en qué consiste ser Medjay? El primer Medjay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un Medjay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en Medjay? ¡Claro que lo harás! ¡Eres mi hijo! Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un Medjay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día, me trajo por este camino. En la cima, me dijo una cosa. Una palabra... que me cambió. ¿Una palabra? Vencí al miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Créeme, lo harás.
¡Claro! ¡Lo haré! Pues salta. Ven aquí, no estás listo. ¿Puedo hacerlo? Es un negocio, sí. ¿Puedo? Familiar. ¡Ah! ¡Cállate, pequeña basura! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Es Chelsea! ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. ¡Medjay Bayek! Vete, ya. No puedo. Me asusté solo a casa. ¡Oh, Gemu, haz lo que te digo! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Medjay Bayek! Yo soy el Medjay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Conmigo, hermano! ¡Pienso darle! Como hables, estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. ¡Vamos, Petrocoites! Es que no me estoy enterando. ¿Me trae? El de la perilla. Eso tiene que ser incomodísimo. Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes del templo se niegan a ayudarnos. Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el oráculo, pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte. ¡Muéstrate! ¡Que no entre nadie! ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante, hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado, no pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. ¡Quieren saber cómo utilizar esto! ¿Cómo, Medjay? ¿Tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Han alertado al faraón! ¡Insisto! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Ay! ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo. ¿No? Papá, lo puedo coger.
¿Qué? No, Gemu, no. Nos van a hacer daño. Gemu, van a... Gemu. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Se acabó! ¡Ole! ¡Habla! No lo sé. ¡Hay que irse ya! ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No para. Conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo... ¡No, no! ¡Intenta no, no, ganar tiempo! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Es una locura! Puñetazo en máscara de bronce. Tiene que doler. Dale, dale, sin miedo, clavas, clávaselo. Tu respuesta. No. 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 ¡Gemu! ¡Cállate! Dábamos por muerto. No has podido salvar a tu hijo. Ya no existes, Bayek de Nada. Ah, ¡qué gráfica! ¡Padre de nadie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Que el oculto te reciba! El señor de la Dúa te aguarda. Vaya flashback, tú. Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Bien. Misión completada. ¡Ah! Nivel 6. Que Amon camine contigo. Wow. Misión no seguida, cercana. Qué cosas. Me encanta el juego, está guay. Richard Groy.